Cuando vemos la letalidad como una medida del, del riesgo de, de morir hemos puesto estas categorías ciertamente arbitrarias y desbalanceadas en cuanto al número de años de edad que abarcan solamente con el propósito de ilustrar que niños en personas niños y adolescentes es decir menores de 25 años tenemos raras casos de defunción pero sí los tenemos en 20 a 25 años con una tasa de letalidad de 6.3% y definitivamente en adultos mayores con una letalidad de 19.8%. Recordar que este sigue siendo, afortunadamente, hasta el momento, aunque muy lamentable, pero un solo caso que ya habíamos relatado en el curso de la semana. La siguiente. Podemos ver la letalidad también como un elemento de comparación entre las entidades federativas y esto lo que nos permite es identificar el comportamiento de la enfermedad en cuanto a casos graves en las distintas entidades federativas. Las razones por las que puede haber mayor letalidad en un Estado que en otro son diversas, no hay una causa única y difícilmente se pueden saber en tiempo real. Entonces, eh, esto lo, lo único que sí nos permite es poner mayor atención en aquellas entidades federativas donde la letalidad pudiera estar importantemente más alta que en otras para cuidar los aspectos que pueden llevar a un retraso en la atención médica. Y ojo que ese retraso puede ser atribuible al propio sistema de salud, si es que está saturado, o a la percepción del riesgo y el tiempo en que las familias acuden a consulta. En este momento, excepto en algunas regiones particulares que hemos mencionado, donde sí existe ya un importante grado de saturación de los hospitales, el resto del país ya empieza a tener una sobredemanda de casos de hospitalización, pero todavía no tiene el grado de saturación. Concretamente en estas entidades federativas que aparecen al inicio, no hay saturación de hospitales.